Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Vistyle. En el vídeo de hoy nos vamos de tiendas. Hace ya bastantes días que no subo uno de estos vídeos viendo ropita nueva, viendo las novedades. Así que hoy me voy a Barcelona, me voy con mi familia a comer y a dar una vuelta por ahí. Pero también entraremos en alguna tienda. Sobre todo mi hermana y yo queremos mirar vestidos midi porque últimamente, no sé, a las dos nos parecen como muy cómodos, súper, súper bonitos para verano. Y yo he visto en la web de Zara unos vestidos increíbles. Así que bueno, a ver si tenemos suerte y yo hoy lo encuentro. Así que venga, vámonos de tiendas. Ya estoy aquí por Barcelona con mi hermana, mi mami y mi cuñado y estamos en la Rambla. Hay bastante gente porque es sábado. Pero bueno, es que hoy vamos a ir a comer a un restaurante japonés. Nos gustan mucho los cuatro, ¿verdad? Mucho, de nada. Pero es un poco temprano, así que primero un paseíto y un poquito como de turisteo. Y luego ya iremos a comer. Me encanta pasear por aquí con las paraditas de flores. Esta tienda es el paraíso para mí. Es tan bonita, a mí me gustan las manualidades y todo. Es que, perdona, ¿cómo es esta papelería? ¡Es un sueño! Mi hermana esperándome en el sillón de la reina mientras yo estoy aquí disfrutando de la tienda y el paraíso de las servilletas, que a mí me encanta preparar mesas, ya lo sabéis. ¡Qué cosas tan bonitas! Por favor, me estoy volviendo loca. Vamos a Primark a ver qué cositas hay. Necesito un par de cosas, una mochila para Gerard que me ha pedido y tal. Y hay mucho colorinchi y cuadrito bichi, en lila, en verde. Y por aquí también cuadrito bichi, ¿veis? Qué monos estos conjuntitos de top con la faldita. Hay muchos colores. Me encanta la ropa de verano, de verdad que sí. Y por aquí el apartado verde y azul. De verdad que si sois amantes de este tipo de colores llamativos, es que tenéis que venir a Primark, porque hay de todo. Gorritos. Y estoy en apartado bikinis y bañadores. Mirad estos más veraniegos imposible. Muchos así en tono bugambilia, rosa, fucsia. ¡Qué monos todos! Qué chulo este con esto dorado. Qué bonito este pareo, ¿no? Así en degradado. Me encanta, es precioso. Y tengo muchos bikinis así como de este tono, que podría quedar súper bien. A ver, mira, te da ideas de cómo ponértelo. Y cuesta... 5 euritos, creo que está súper bien de precio. También así de pareos y tal, me parece monísima esta falda. A ver, no es una falda de vestir, ¿eh? Porque es súper transparentosa. Es así para ir a la playa y tal. Monísima también. Ay, para cositas así de playa hay cosas preciosas. Ay, mirad. Con la misma tela. Como, sí, un kimono. Más o menos, lo veis, es que está muy mal colgado. Un kimono largo. Me voy con mis kimonos a la planta de arriba a ver si encuentro más cosas. A ver, a ver. Ay, qué monos. Estos bolsitos así. Estilo rafia, siempre me encanta. Además con el asa superior, monísimos. Un básico de verano.
falditas midi también. Y estos vestiditos midi también. Es que últimamente soy súper fan de las cosas midi porque me parecen súper cómodas. Apartado deco que me encanta. ¡Qué cosas más monas! A ver, ¿qué más veo por aquí? ¡Ay, esto es muy guay! Es una guirnalda para la terraza y va con luz solar. ¡Qué chulo esto! Hoy hay cosas muy monas, ¿eh? Aquí en el apartado de decoración. Mirad qué jarroncitos, portavelas. Y aquí hay muchas, mira, yo he estado buscando un montón y aquí está lleno. Hay muchas de estas lucecitas. Muchas veces me preguntáis por este candelabro de aquí. Este lo tengo desde hace un montón y veo que sigue estando. Al ser así blanco básico es que te queda bien todo el año. Luego le vas cambiando la vela de encima, 4 euros cuesta. Luego le vas cambiando la vela de encima y es una pieza básica. Y me gusta un montón esta colección que tienen de los vasitos y tal, así con mimbre. Los posavasos, por aquí he visto algunos de estos vasos. Creo que es precioso para ahora este tiempo. Y ahora voy a Zara, que tengo un par de vestidos fichados, a ver si los encuentro. Qué bonito este vestidito, es ultra yo. No, esto no es. ¿Dónde está? Este vestidito azul me parece buenísimo. Nos lo vamos a probar a ver qué tal. Quería un vestido rojo y he preguntado y en este Zara no lo tienen. ¡No! Iré a otro, que hay por aquí uno muy cerquita. De momento solo he cogido este, el azul. Hermana, ¿qué te has cogido tú? ¿Pantalones cortos? A ver si hay suerte. Tengo dudas. Y algunos. ¡Ay, qué mono es de vos o qué miras! Es muy mono. Sí, este Zara me suele gustar un montón, pero hoy no encuentro nada de lo que quería que había visto online. Tendría que haber hecho un pedido. Como sabía que hoy veníamos, digo, va, no voy a hacer pedido. Es que no hay nada de lo que he visto en la web. Unos vestidos chulísimos, no hay. Bueno, voy a ir a otro Zara, que hay uno muy, muy cerca. He probado el mismo vestido. ¿Te gusta, Lili? A mí sí, ¿y a ti? Sí, lo único que veo aquí, nos sobra un poco a las dos, como de aquí, ¿no? Solo me pruebo el tuyo. Sí, lo único que yo no hay más. ¿El tuyo es ese? Sí. Claro, mío es que es ese. Pues lo pruebo el tuyo. Sí, ves aquí como que... A mí no, tampoco un poco, pero... Sí, un poco sí, a mí. Bueno, ahora quítatelo, corre. Pero es bonito. Ah, ¿ya me lo quieres robar? Sí. Este es muy mono. El problema es que es talla S, no había XS y me sobra un montón. Y creo que la XS, si es tanto, creo que tampoco me quedaría, ¿eh? Sí, creo que esta es una S, ¿eh? Sí, sí. Jo, qué pena, porque la idea en sí es mona. La idea en sí no me desagrada. Pero, meh. Ah, qué mono. Mejor este, ¿no? ¿O qué? Aunque bueno, creo que esto lo hace siempre como un sí. poco en todos. No, es que esto lo hace más. ¿Lo hace más, no? Ah, sí. Ya sabes qué es. Es ¿qué? La cremallera. A lo mejor hace un poco de forma. Pues creo que me gustaba más que el otro como te quedaba, ¿eh? A mí también. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a otro Zara, que hay vestidos más guays allí. Y ahí está el otro Zara que está súper cerca. A ver si aquí tenemos más suerte, por favor. ¡Ay, qué bonito este verde largo! Uy, este cojo uno para mí y otro para mi hermana. Este Zara tiene mejor pinta, todo más ordenadito. Creo que aquí encontraremos con más cositas interesantes. Esta tela, así estilo lino o lino, no sé si es 100% lino, es que se arruga tanto. Todos lo hacen de esta tela últimamente en Zara. De verdad que esta tela no me mola. Y este vestido es como brilli brilli un poco. Vamos a probarlo. Este es el vestido que yo quería, que me quiero probar. ¡Bien! Me lo quiero probar así en rojito. Lo único que veo el pecho bastante pequeñito. Así que coger XS y S. A ver si alguno me queda bien. ¡Ay, sí, mami! Este también es muy bonito. Mi madre ha encontrado este de colores, que también lo vamos a probar. ¡Ay, qué bien! Me ha atendido un chico majísimo. Y me ha encontrado dos de los vestidos que quería. Que están en el almacén y ahora me los bajarán. Gemelas, este me encanta. A mí también. Es que es súper chulo. Tirantes te quedan grandes un poco. Un poco sí. Sí, me los he cogido por aquí detrás. Sí. Uy, este se viene, ¿eh? Se viene, claramente. Nos encanta. Me he enganchado el tirante por aquí detrás. Queda bastante grande, pero esto es ultra fácil de arreglar. Otro vestido, este en rojo. Ay, también, también me gusta. A mí también. ¿Para qué? Importantísimo. Ya tenemos más midis para probarnos. Madre mía. No sé si probarme la S. ¿O me ves el pecho? ¿Cómo me ves el pecho? Bien. ¿Sí? Sí, si no, será muy...
No, la S más grande me refiero. Este es XS. Probarme una talla más. Yo tengo la S. No, yo también ahí. ¿Me pruebo una más por si acaso? Pruébatela, a ver. Ah, y la espalda es muy mona, porque va así como cruzada. ¿Veis? Pero con respetador tururú, ¿eh? O si no, con uno color de tu piel, sí. Tampoco se va a ver tanto. Tercer vestido. Este de colorines. Muy bonito, también. Este creo que no me gusta tanto como los otros. Es que tengo un poco parecido. Un poco. Y es como, al ser el fondo negro, es más oscuro. Sí. Creo que no me llama tanto. Como los otros nos quedan mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Algo hay que renunciar, ¿eh? Ya. Todo no se puede en esta vida. Este es bonito, ¿eh? Pero creo que me gustan más otros. Sí, descartamos este. ¿Y este qué tal? He tardado como 3/4 de hora en ponerlo. Porque la espalda es así toda cruzada. Ya lo he descartado directamente. Ay, pues a mí me encanta. Sí, pero no tengo 3/4 de hora para ponerlo. Lo único que me lo ata un poco flojo, cuando me lo atas así más fuerte. Sí. Yo lo veo precioso. Muy bonito, pero la espalda... Ya, es complicadilla. Lo has hecho un poco mal, ¿eh? Me ha quedado mejor a mí, ¿eh? Pues nada, a mí me gusta. A mí sí. Luego hay este otro que es como muy yo. Es el típico así vestidito mono para el día a día. No sé si me termina de convencer la manga estilo murciélago. Creo que no es como lo que más me favorece. Pero es muy mono, ¿eh? Es cookie. Así con rojito, la borlita esta. Yo esto así para el día a día lo encuentro súper mono. Me he probado este como con un poco de brilli brilli, pero me pasa lo mismo, que es esta manga murciélago que no me acaba de convencer del todo. ¿Qué opináis? A ver, es bonito, ¿eh? Eso sí, si fuera la manga como más ajustadita, me encantaría muchísimo más. Lo más bonito es la tela. No sé si lo apreciaréis, es que tiene como un brillito y una textura. La tela es brutal. Ya se me estaba olvidando que estaba haciendo vlog. Nos vamos ya para casa. Hace un día precioso hoy, la verdad. Pero bueno, ya estamos cansadísimas. Hemos comprado bastantes cosas. Luego en casa os muestro. Pues ya he llegado a casa, os hago rápidamente haul. Al final ha caído este vestido de aquí, que es monísimo. El vestido verde, que este tengo que arreglar un montón las tiras. La verdad es que las 3 cosas que me he comprado, a las 3 les tengo que arreglar los tirantes. Yo no sé si soy yo o es la ropa de Zara, que siempre me sobra un montón de los tirantes. Y también este de aquí en rojo, que sabéis que también está en azul, por si os gusta más. Este me ha parecido súper cómodo así para el día a día, cuando no quieres pensar demasiado. Queda súper, súper bien y fresquito. Y en Primark, simplemente la mochila que mi novio necesitaba. Queríamos una así sencillita. Simplemente es para viajar. Ha costado 10 euros, una negra básica. Y en Primark también este kimono con el degradado de colores. No puede ser más bonito, de verdad que me ha encantado. Cuesta 14 euros. Y tengo un bikini así... coral, como así entre medias de estos dos, que creo que va a quedar espectacular. Me gusta un montón, parece como un kimono de atardecer. Así que nada, al final este en lugar del pareo, que también era bonito, ¿eh? He dudado, pero el pareo era como muy, 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 muy grande y creo que no me apañaba mucho con él. Creo que a esto le voy a sacar mucho más partido. En Tezenis he comprado un pijamita súper mono. A ver, ¿para qué os voy a mentir? Yo en mi casa voy con unos pijamas de hace 150 años. Súper viejos, pero es que son tan cómodos, me encantan. Pero bueno, para viajar, esas cosas. Vamos a comprar uno más mono. He comprado este de aquí. Este es el pantalón así a juego. Estaba como de oferta, como a 50% o algo así. Creo que al final ha costado como unos 15 más o menos por la oferta que os digo. Y también este cubrepezón. No he probado nunca ninguno, pero es que tengo un vestido nuevo que me encanta, pero es que se marca muchísimo. Que no pasa nada, ¿eh? No es nada malo, pero yo que se vea tanto, no me siento cómoda. Así que he comprado estos. A ver qué tal, dudé entre estos y los de que son como más de silicona, pero creo que los de silicona se nota como el relieve. Luego se marca un montón lo que es el cubepezón en sí y no me gusta nada ese efecto. Estos que son como de papel súper finitos, a ver si van bien. Por cierto, si aún no me sigues en TikTok, no sé a qué estás esperando, porque subo contenido diario. Todos los días tenéis algún TikTok. Consejos de moda, Zara vs Shein, planes, belleza, de todo un poco. Así que corriendo a seguirme. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, como siempre, dame un like, suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos muy prontito en el siguiente. Un beso enorme. ¡Mua! Adiós.